semana está sobrado. Está sobrado. No es todo, pero algo es algo. Pero sí ve que sí se podía. Bueno, no cantemos victoria todavía. Hay que esperar el coletazo de Pablo. Bueno, que se atrevan. Uy, pero que no se me le suban los humos a la cabeza, calma. ¿Y qué tal si acepto el reto? Tío, por favor, no se porte como un niño chiquito. No, es que lo estuve pensando hace varios días. Y si por comportarme como un adulto me gano tantos problemas aquí en el colegio, ¿por qué no ser como ellos? Hasta la profesora Margarita me lo aconsejó. ¿Estás seguro, tío? No. Entonces, no sueñe. Un día esto se me va a llenar la copa y le voy a poner la mano encima a ese desgraciado. ¿Usted es buen peleador? No. Yo le enseño. Bueno, las dejo solas. Fue un placer haberla visto, señora. Mariluz, doctor. Mariluz para los amigos. Muchísimas gracias. No hay de qué. Con permiso. Mónica, Mónica, eso es mucho papacito, ¿no? Mamá, ¿qué quiere? Oiga, ¿ese era el doctor que le estaba echando los perros? No. ¿Segura? Segurísima. Porque si no hay conflicto de intereses, yo sí le hago la vuelta. No, no. Mamá, por favor. ¿Usted se imagina reproducirse en cautiverio con ese espécimen? ¡Ay, qué rico! Ay, mamá, no sea vulgar. ¿Qué quiere? No sé. ¡Ay, no! Sí, mentiras. Tengo que hablar con usted muy seriamente, Mónica. ¿De qué? De la vida y del amor. ¡Del amor! Vamos a un lugar más discreto, ¿bueno? ¡Ay, qué cosita! ¿Y su tío no se pone bravo si estamos acá? Está en cirugía. Ah, bueno. Ahora sí, dígame qué es lo que quería hablar conmigo. La verdad es que me tiene muy preocupada la actitud de ustedes hacia mí. ¿Cuál actitud? Yo antes los consideraba mis aliados, pero ustedes gradualmente han ido cambiando y me da la impresión que están del lado de su papá. Mamá, usted haga lo que quiera, tome las decisiones que sean, pero no me parece justo que nos pongan contra mi papá porque sí. Esa no ha sido mi intención. Una cosa son los problemas con Pocholo y otra cosa mi relación con ustedes. ¿Entonces? Me parece que me están juzgando muy a la ligera. ¿Usted sabe todo lo que está sufriendo mi papá? Me imagino. ¿Y entonces por qué no toma una decisión definitiva y ya deja de darle esperanzas? Porque no puedo. ¿Por qué no? Porque no. ¿Ve? ¿Ve cómo es usted? Ay, yo espero que ustedes algún día entiendan y agradezcan el gran sacrificio que estoy haciendo por ustedes. ¿Cuál sacrificio? El de desperdiciar los pocos años de juventud que me quedan por garantizarles un futuro decente a todos ustedes. Ay, mamá, por favor. Ríase, Mónica, ríase, pero es la verdad. Es la verdad, así no me quiera creer. Profesora, usted me tiene que asegurar que nadie se va a enterar de lo que le voy a decir. Por eso no te preocupes. ¿Segura? Mariana, usted es una de mis últimas esperanzas. Profesora, yo no sé si lo que estoy haciendo sea lo correcto. ¿Por qué? Porque estoy traicionando a una amiga. No la estás traicionando, Mariana. Y ella con el tiempo se va a dar cuenta de lo mucho que la quieres. Esto es un gesto de amistad, no de traición. Pues sí, pero... Profe... ¿Qué hacen? ¿Conspirando? Hablamos más tarde. Yo voy a estar en mi oficina. Chao, sir. ¿Usted qué cree que está haciendo? Yo sé pelear. Sí, sí, sí. De eso me he dado cuenta, pero me gustaría saber más de usted, de su vida. No hay mucho que contar. Frankie, todos tenemos una historia. Yo no. Eso es imposible. Eso es posible. Tío, por favor, no pierda más su tiempo. A Frankie no le gusta hablar. Bueno, esa es una posición muy respetable. ¿Cuándo comenzamos las clases? Cuando quieran. ¿Y fuera del boxeo, a Frankie le gusta algo más?
Sí. ¿Qué? Sara. ¿Estás hablando de mí? No. Dígame la verdad. No. Mariana, si usted está mirando. ¿Sabe qué, Sara? Si usted no es capaz de denunciar al lampón de Pablo, pues yo lo voy a hacer. Así me cueste su amistad. No lo puedo creer. Pues créalo. Sara, ¿por qué no entiende que la única forma de salvarse es decir la verdad? Y de pronto de salvar a otra persona. Hoy fue usted. ¿Y mañana quién va a ser? ¿Usted se refiere a mi hija Sara? Sí. ¿Y ella lo sabe? No. ¿Y a usted no le preocupa que yo sea el papá de Sara? No. Oiga, ¿usted no tiene cómo responder con otra palabra diferente a los monosílabos? No. Dios mío. Mire, Pochón, yo soy un buen hombre y si usted está de acuerdo, me gustaría intentarlo. ¿Intentar qué? Que fuera mi novia. ¿Yo? Frankie, usted no le ha hablado a Sara en todo el bachillerato, hermano. Yo sé. Pero entonces, ¿cómo se va a enterar que usted la quiere a ella? No sé, pero soy un buen hombre y voy a intentarlo. Vaya, hable con Margarita y dígale todo lo que sabe. ¿Y por qué no va usted y se lo dice? Porque no me da la gana. Cobarde. Usted no entiende. Claro que no entiendo, Sara. Es muy sencillo, yo tengo un trato con Pablo. Un trato que él me está cumpliendo, ni va a cumplir. No me importa, es mi única arma para poder controlarlo. ¿Y la verdad? ¿A quién le importa la verdad? A mí me importa la verdad. ¿En qué cambian las cosas? En mucho, ya se lo dije. Es la única posibilidad de poder salvar a la próxima víctima. Haga lo que se le dé la gana. Hable con quien quiera, yo lo voy a negar todo. Sara, no puedo creer que usted se haya dejado manipular de esa forma. Yo solamente quiero olvidar. Y ya le dije, lo voy a negar todo. Así que, para no quedar como una imbécil, mejor que es.